mientras existan los habitantes de Cuyo. Nunca podrá el enemigo de nuestra felicidad conseguir la destrucción de la independencia que hemos logrado. San Martín llega a Cuyo, ya había librado la batalla de San Lorenzo, de manera que San Martín ya tenía alguna prueba, tanto militar como de fidelidad política, y esto lo pone en una consideración extraordinaria por parte del pueblo cuyano. Y sobre todo con la misión y la visión que él tenía de qué es lo que había que hacer para liberar a todo Cuyo. De manera que fue, digamos, casi un amor a primera vista. San Martín tiene que enfrentar una de las geografías más ásperas del mundo. De hecho, es la segunda cadena montañosa luego del Himalaya. Y no por casualidad, sino por estrategia militar, elige las zonas más altas para cruzar con el grueso de su ejército. No hay héroe sin apoyo popular. Yo creo que el primer mérito de San Martín es haberse ganado, ¿cierto?, la simpatía del pueblo cuyano en su conjunto. Él supo encontrar alguna función para cada uno de los habitantes de Cuyo. Para la preparación del ejército hacían falta una multiplicidad de oficios que en general había que desarrollarlo. Solamente si uno saca numéricamente la cantidad de clavos que hacían falta para herrar o la cantidad de municiones que hacía falta, se da cuenta que estamos hablando de magnitudes realmente impresionantes. Entonces comienza a desarrollar una verdadera, lo que hoy llamaríamos una industria metalúrgica. Había que desarrollar toda una industria textil. Y había que fabricar las chaquetas y los pantalones, que eran fundamentalmente de paño. Y eso fue un verdadero aporte que luego quedó ya institucionalizado. No hay que olvidar a la mujer cuyana. Porque, claro, tú dices el cruce de los Andes. Perfecto, ninguna mujer hizo el cruce. Todo hombre válido entre los 15 y los 45 años hacía parte del ejército, cumplía alguna función. Y no hay quiebre económico en Cuyo. Entonces pues dice, bueno, si los hombres estaban en el ejército, en la guerra, ¿quién hizo el trabajo? Bueno, tienes que deducir que el trabajo lo hicieron las mujeres. Hicieron el trabajo que ya hacían, más el trabajo que hacían los hombres. Por ende, bueno, yo creo que el cruce fue posible porque la mujer cuyana trabajó y trabajó mucho. Uno de los legados más importantes que nos dejó San Martín fue esta idea de la liberación. Esta idea que la gritaba entonces, es decir,
seamos libres, que lo demás no importa nada. Esta idea de no transar, de no negociar con el imperialismo, fue una idea brillante. Ilumbrando el camino, busco un hermano. Para Concuyo siempre tuvo un rincón especial dentro de toda su vida. Fundamental ofrenda, valiente pueblo cuyano. Fundamental ofrenda, valiente pueblo cuyano. Si no puedo reunir las mulas que necesito, me voy a pie. Solo los artículos que me faltan son los que me hacen demorar este tiempo. Es menester hacer el último esfuerzo. Pues si esta la perdemos, todo se lo lleva al diablo. Me parece que algo que ayuda a entender el cruce es verlo como un rompecabezas, donde cada pieza es importante. Si falla una pieza, el puzzle, el rompecabezas no funciona. Y una de esas piezas es el transporte. Estamos en principios del siglo XIX, ni siquiera hay ferrocarril. Lo único, bueno, caballos o una mezcla de caballo y asno, que es la mula. La mula es lo ideal para la montaña. Es decir, tiene pie de montaña. Lo que puede hacer una mula no lo puede hacer absolutamente ningún otro animal. El mular es un híbrido, cruza de dos especies, que tiene un montón de ventajas sobre el caballar. Es mucho más rústico, aprovecha mucho mejor los pastos celulósicos de cordillera, tiene el casco más encastillado, más chico, que le permite transitar con facilidad en sendas estrechas como la de cordillera. Tiene mucho más desarrollado el sentido de orientación, el instinto de peligro. Entonces, realmente en cordillera, el mular supera ampliamente al caballar, ¿no? No hay con qué reemplazarlo, ¿no? El ejército tiene que llevar lo indispensable para dar una batalla en Chile. Y la inmensa mayoría de las mulas va a llevar carga. Por ende, es indispensable para el ejército el contar con la ayuda de más de 10.600 mulas. El ejército tiene que llevar también caballos, porque el granadero tiene que montar un caballo para combatir, porque la mula no galopa. Esos 1.200 caballos, bueno, los van cuidando como a bailarinas. Se vendan las patas, no van montados, ¿no? Son los mejores arrieros los encargados de irlos tirando y de irlos cuidando. Cordillera depende del animal. Y el animal en todas las oportunidades demuestra su nobleza. El transporte, que lo aseguran las mulas, que las etapas
están diseñadas desde donde hay agua y pasto para las mulas hasta donde hay agua y pasto para las mulas. El entusiasmo patriótico es un manantial inagotable de virtudes. Es justo y necesario alimentar su llama por cuantos medios sean imaginables. Entre ellos se presenta como uno de los más poderosos la adopción de una marcha nacional por el influjo que la música y la poesía ejercen sobre las almas sensibles. La música a principios del siglo XIX es muy importante, igual que ahora, con la diferencia que en aquella época no habían discos, ni cassette, ni CD para reproducirla. Por ende, era mucho más fundamental, mucho más esencial la presencia del músico. Y San Martín es uno de aquellos, y toca la guitarra, y parece que lo hace bastante bien. Bueno, son sus raíces andaluzas, ¿no? La música también es importante en la batalla, porque acá no hay radio, ni walkie-talkie, ni nada. Entonces, para dar órdenes, hay dos procedimientos, o las banderas y la música. Entonces es fundamentalmente tambor y clarín. No se puede mover el ejército si no se dan las órdenes mediante la música. El general San Martín, todas las órdenes daba con el sonido de las trompetas, porque con él la voz gritando no podía alcanzar a ningún lado. Y ellos escuchaban el toque y ya sabían qué tenían que hacer los soldados. Si tenían que ensillar el caballo, o si tenían que subirse al caballo, o si tenían que armar carpa. Todos los toques que se hacían era la orden que daba el general San Martín. Imagínense en estos valles y en estas montañas, los fogones, la guitarreada que se armaban. Se iban cayendo chorizos y pan casero.
Incluso el general don José de San Martín también aparecía en los fogones. De la guitarreada en cada fogón levantaba la moral y el espíritu de la tropa. Con ese espíritu fueron a liberar a nuestro hermano país de Chile. Y aquí me tiene mi negra de vuelta. Los ojos rojizos, los labios morados. Disculpe si traigo pesada la lengua. Culpa a mi compadre, también me he curado. De tanto pasear los vidrios, he perdido el equilibrio. Si nos viene el general, ¿eh? Camino de 100 leguas. Desfiladeros y profundas angosturas, cortado por 4 cordilleras. Tal es el camino de los patos. Vencerlo ha sido un triunfo. Pieza de este gigantesco rompecabezas que es el cruce y que es importante tener en cuenta es la del arriero y de otras profesiones ligada con el trabajo en la montaña, con el comercio en la montaña. El rastreador es un especialista muy sofisticado en el conocimiento de la cordillera, no solamente del terreno, del clima, sino que puede predecir el clima. Puede calcularte, bueno, cuánto vas a demorar de ir a un punto a otro. Si llueve tanto, si nieva tanto, si hay granizo tanto, si hay buen tiempo tanto. Y lo hace con una calidad profesional muy, muy grande. Y el nombre deriva en que, entre otras cosas, bueno, pueden rastrear una huella. Decir, bueno, acá va una mula, bueno, pero acá pasó hace 2 días. Ah, pero es la mula mora de don Jofré, te dice el buen vaqueano, ¿no? Y ese trabajo es indispensable para poder cruzar la cordillera. Conozco estos campos, estos caminos como la palma de mi mano. Porque desde chico empecé a salir con mi viejo, con don Ramón Pujado, con viejos vaqueanos antiguos. Y ellos me enseñaron mucho. Y don Ramón Pujado fue un señor que conoció mucho la cordillera, un vaqueano de los pocos viejos que quedan, y los ha enseñado mucho. Gracias a Dios aprendí algo de él. Soy Ramón Pujado, casi 85 años de edad ya. De 12 años empezamos a andar en mula, hasta hace 2 años atrás. Yo no me reconozco como vaqueano porque hay otros más vaqueanos que yo. Claro, conocen toda la Argentina a caballo. Yo no tanto. Esta cordillera sí. Cordillera Tontana, caballo. Los ríos. ¿Cómo se pasan los ríos? ¿Cómo conoce uno cuando va a nevar en la cordillera? Respira hondo, estoy mirando las bellezas que se ven. Y un aire limpio. Frío, dan ganas de estar ahí, de ver la Aconcagua al lado, los límites de Chile. La cordillera es muy linda, pero hay que tratarla de usted, ¿eh? No vaya a ir en cualquier día. ¡Shh!
La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se nos acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Si los españoles saben por dónde va lo esencial del ejército, ellos tienen 3 semanas para traer a su gente de los distintos lugares y esperarlo a San Martín con el doble, probablemente el triple, de lo que él lleva y derrotarlo. Entonces ahí define una estrategia que consiste en 2 cosas. Primero, mandar soldados por 6 lugares diferentes. La división La Rioja de la Columna Norte, conducida por el teniente coronel Celada, partirá desde Guandacol y cruzará a través del paso de Comecaballos hasta tomar la ciudad de Copiapó. La división San Juan Norte, a cargo del teniente coronel Cabot, partirá con sus hombres desde el Plumerillo, pasando por el paso de Guana, desembocará en el puerto de La Serena. La columna sur, comandada por el capitán Lemos, saldrá desde el fuerte de San Carlos, cruzará a través del paso de Portillo y tomará el fuerte de San Gabriel. Los hombres a cargo del capitán Ramón Freire saldrán desde el Plumerillo, atravesando el paso de Planchón hasta Talca y Curicó. La otra parte de la estrategia tiene que ver con la columna principal. Voy a mandar por el camino popular, por el camino más corto, una columna de 800 hombres, una columna secundaria, que va al mando de Las Heras. Y los españoles la van a ver. Y es importante que la vean. Tiene que hacer mucho ruido. Pero que la cuenten y que digan, ah, no, vienen 800 tipos. No, entonces no hay necesidad de dar una alarma. Los demolemos cuando queremos. Mientras esa columna secundaria va recto a Santiago por Uspallata, él da una vuelta con el ejército por el camino de Los Patos, que son 150 kilómetros más, y nadie podía imaginar que podía llegar por allí. Cuando los españoles se dieron cuenta, no pudieron movilizar al conjunto de sus tropas, y cuando se peleó en Chacabuco, la cosa estaba muy equilibrada, prácticamente el mismo número de soldados enfrente uno de otros. Cada uno de esto que pasó de la gesta sanmartiniana, no importaban acá, digamos, los países, sino lo que importaba, digamos, eran los pueblos libres. Lo que más interesaba en este caso es de que los pueblos de América del Sur sean libres. Es por ello de que San Martín arma el ejército de los Andes y libera 3 países. San Martín en este caso tuvo la genial idea, digamos, de aprovechar cada uno de los pasos, de ocultar puntualmente el grueso del ejército de los Andes. Yo creo que esos soldados, por estos pasos o por estos lugares, habiendo cruzado las 4 cordilleras, me parece que se les generó un espíritu muy particular, que ese espíritu particular del otro lado lo van a aprovechar para vivirlo frente a la batalla de Chacabuco. Al ejército de los Andes queda la gloria de decir: en 24 días hemos hecho la campaña. Pasamos la cordillera más elevada del globo. Concluimos con tiranos y dimos libertad a Chile.